Ja han començat els preparatius per la 32a edició de la Fira d'Abril de Catalunya, que celebrarà del 25 d'abril al 4 de maig. Enguany, l'esplanada de la platja de la Nova Mar Vella tornarà a acollir aquesta festa ciutadana, que pretén difondre algunes de les tradicions andaluses sense oblidar l'accent català. Decir que la feria prácticamente repetimos mucho de lo del año anterior, porque el marco es el mismo, el suelo está un pitín cambiado, pero vamos a intentar de que toda aquella persona que vaya a la feria se encuentre una feria más dinámica, más abierta, más popular, una feria de todo, que nadie se sienta extraño. En definitiva, la feria del pueblo de Cataluña que está hecha por ellos. No comparemos, comparar pienso que no es bueno para nadie, porque además sería, y lo bonito es que esta es la feria diferente a toda la feria, que esta es la feria de Cataluña, hecha por los catalanes, por las personas que están aquí en Cataluña y en definitiva para toda aquella persona que le gusta la feria. Esta feria de abril que llega ya a su 32ª edición ha hecho avances muy importantes. Quizás no se han puesto de manifiesto suficientemente que ya ha dejado de ser la feria de abril en Cataluña y es la feria de abril de Cataluña. La fira ocuparà uns 57.000 metres quadrats de superfície, que s'adequaran totalment per celebrar aquesta festa. El recinte es dividirà en dues parts, el Real, on s'ubicaran les 42 casetes de les diferents entitats, i la zona dels firaires, destinada a les atraccions. A més, aquest any la Fira d'Abril comptarà amb algunes novetats. Decir como novedad que este año, yo diría que vamos bien de tiempo, que el suelo ha totalmente ha cambiado, lo que es la tierra, lo que es el agua sucia, lo que es el agua limpia, digo yo, la parte técnica. En lo que es la parte de alumbrado se cambia básicamente, prácticamente casi todo el alumbrado de años anteriores. Vamos a intentar de que todo el servicio que lleva consigo el montar la feria sea mejor. Van más casetas este año, más entidades que montan en la feria. Por lo tanto, yo diría que es una feria totalmente diferente. Amb motiu de les obres del Fòrum 2004, es redueix la zona d'aparcaments de vehicles i per això reforçarà el transport públic que arriba fins al recinte. A banda d'ampliar la freqüència de pas del metro, s'ha preparat un servei especial d'autobusos que connectarà la fira amb la plaça de Catalunya i el Mare Magnum. Des de l'entitat organitzadora, la FECAC, s'espera que aquest any la Fira d'Abril torni a ser un èxit. Estamos convencidos de que la feria, como la Feria d'Abril de Catalunya, ha roto con todos los mitos que hay en Cataluña, que ha conseguido de que en Cataluña se acepte y se admita como una feria popular más de Cataluña, que no se contempla fuera de Cataluña, sino es reconocer el esfuerzo que hay, que se hace por parte de las instituciones. Si no, sería imposible montar una feria de abril si no tuviese el soporte de las instituciones. Por lo tanto, yo creo y además estoy convencido que gracias al esfuerzo que hacen los medios de comunicación es posible de que conectemos con todas aquellas personas que no vienen a la feria. A la feria no hay que ir a descubrir tópicos, que los hay, las cosas típicas que existen, sino a experimentar esa interrelación, esa conjunción de elementos distintos que han hecho de la Feria de Abril de Cataluña una, si no la más multitudinaria manifestación de cultura popular de nuestro país y a la que miran desde abajo, desde el sur, con respeto, con admiración y, si se me permite, con un cierto puntito de envidia sana.